Bueno, efectivamente para nosotros una tremenda oportunidad tener a Yapu de vuelta. Lo tuvimos el año 2005, cuando estábamos partiendo las actividades de nuestra gestión municipal, y habíamos querido traerlo antes, pero lamentablemente no habíamos tenido la oportunidad. Hoy día ellos se han quedado un día más en la región, estuvieron ayer en Llanquihue, ahora con nosotros, y es un regalo para la gente frutillar. Yo creo que Yapu es un grupo reconocido a nivel nacional e internacional, que tiene una trayectoria y una calidad musical, digamos, indiscutible. Así que estamos nosotros muy contentos que ayer, que partió la semana musical, donde estamos con 30 conciertos al Teatro del Lago, y hoy la gente de frutillar que no puede pagar la entrada al Teatro del Lago tenga la oportunidad de ir a Yapu. Es también una forma de decir que la cultura no solo es para quien puede pagar, sino también para la gente que le gusta la música, le gusta el arte, le gusta los artistas nacionales. Así que, ¿qué mejor regalo que Yapu para la gente de frutillar? Roberto, por favor, lo interrumpimos un segundo. Bueno, su presencia acá en Frutillar, un concierto gratuito, una de las actividades que programa el municipio, su impresión. Bueno, felices de volver, la verdad es que hacía un rato ya que no veníamos, así que felices de venir a entregar nuestro concierto. Además estamos en un momento especial, estamos cumpliendo 40 años, entonces creo que se da una oportunidad bien especial para estar acá. Se da todo el clima, hay rico sonido, están todas las condiciones dadas para hacer un bonito concierto y para de nuevo reinsertarnos, digamos, aquí en Frutillar. Y esperamos nomás hacer un buen concierto, que las cosas funcionen bien y que la gente lo reciba bien. Roberto, ¿cómo se logran estos 40 años? ¿Cómo se logra este fiato? ¿Cómo se logra mantener esta vigencia, este reencantamiento de la gente con cada producción que ustedes sacan? Bueno, trabajamos mucho, nos reinventamos cada vez porque estamos plenamente vinculados a nuestra gente. Nuestra canción es una canción que respira un poco la calle, entonces siempre está nutriéndose de lo que sucede y de lo que sucede en la calle, y la gente se siente muy, muy interpretado por nosotros, se siente muy reflejado en nuestra canción, y creo que eso nos da la vigencia y nos permite irnos reinventando. Además que trabajamos mucho, somos muy preocupados de lo que hacemos musicalmente y poéticamente. Ustedes también tienen un mensaje bastante claro hoy día. Me imagino que la causa mapuche es el mensaje de cada una de las presentaciones. Lo que pasa es que nosotros tenemos un concierto que recoge, digamos, lo que ha sido las temáticas más importantes durante el año, o de las cosas que a nosotros son de nuestro interés profundo y son los temas que están siempre en vigencia. Estamos siempre muy atentos a lo que está pasando en cada lugar donde vamos, también para muchas veces cuando se acercan gente de distintos movimientos y nos piden algunas cosas, también recogerlas y ponerlas también dentro de las temáticas en el concierto. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indecidirme, me vienen a convidar a tanta mierda, yo no sé.